Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, una en punto del mediodía y hablamos de actualidad. O más bien hoy vamos a hacer balance porque el jueves el calendario nos marcaba una fecha importantísima para nuestro país. Es que se cumplieron 40 años de la llegada de la Constitución. Fernando Pérez, muy buenos días. Hola, Lucía. 40 años ya. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. ¿Qué crees o qué consideras que supuso esta llegada de la Constitución para un país como España? Bueno, es un acontecimiento excepcional en la historia de cualquier país y, por tanto, en España. Por resumir, y en términos históricos, es la octava Constitución, digamos, de la España moderna, que arranca ya en la primera Constitución de 1812, de las Cortes de Cádiz, la famosa Pepa, que, por cierto, es una de las primeras constituciones liberales que hay en Europa. Yo siempre digo, también hago paréntesis, que la excepcionalidad de España a veces forma parte de una cosa que se repite y tal, pero no hay tanta excepcionalidad, siempre he dicho que salvo la excepción de los 40 años del franquismo, ¿no? Esta es la octava, la del 78, y es un acontecimiento absolutamente extraordinario, en un contexto extraordinario. Franco había muerto el 20 de noviembre del 75 y tres años después, el 6 de diciembre del 78, por fin los españoles tenemos que, a diferencia de las anteriores, es una constitución de todos, pactada por todos. Eso es, ¿no?, importante. Esta es una primera excepcionalidad, ¿no? Y habría otras, ¿no? El hecho de que no sea de unos contra otros, derecha e izquierda, básicamente, sino que de los 350 menos 8 votos en contra, todos fueron a favor en las Cortes Generales, y el 6 de diciembre de 78, más del 90% de los españoles que acudimos a votar refrendamos en referéndum esa Constitución. Es decir, no es una Constitución de unos contra otros, sino que es una Constitución del acuerdo, de ¿no?, todos, del diálogo. Del acuerdo, del diálogo, del pacto, eso que es tan necesario para que un país vaya bien, ¿no? Es en un momento extraordinario para la historia de España. Tres años había muerto Franco, y en esos tres años en España ocurrieron muchas cosas. Pasa desapercibido, y yo lo voy a poner simplemente como elemento de reflexión para la gente, el antecedente previo en términos de gran pacto, en mi opinión, para España, y que yo creo que fue muy influyente en el pacto del 78, son los pactos de la Moncloa de septiembre del 77, que es un pacto social donde los partidos, los sindicatos y las organizaciones empresariales decidieron que había que intervenir mediante un acuerdo para corregir los desequilibrios económicos que en España existían en esos momentos. Recordar que la inflación estaba por encima del 20%, la tasa de paro era alta, aunque es verdad que la población activa, como consecuencia de los inmigrantes que tenía España, también era muy alta, y ahí hay un pacto social que es el antecedente y uno de los componentes importantes del pacto 78. Y por encima de todo, la voluntad decidida de reconciliación. España durante 40 años, y después de una cuenta, como todas las guerras civiles, que en España en la época moderna ha habido tres guerras civiles, la primera y la segunda carlista, y la del 36-39, ¿no? Entonces, esa ansia de superar, y que eso es, digamos, la reconciliación nacional, estuvo por encima de los principios que evidentemente existían, ideológicos y políticos, de cada uno de los partidos que entonces funcionaban, ¿no? Por tanto, yo creo que la primera, el primer, no sé cómo decirlo, pivote en el que se sienta en la Constitución es el ansia de reconciliación y de libertad. Los pactos de la Moncloa, y luego es verdad que, en mi opinión, y también lo pongo como una cosa a poner en valor ahora que se critica tanto la política, una clase dirigente política muy avanzada, ya muy moderna, salvo algunos restos que quedaban, es decir, nada, es que hay que ver los siete padres de la Constitución, salvo la excepcionalidad de Fraga, todos son chicos, porque son todos chicos, de en torno a 40, 40 y pocos años, muy bien formados, constitucionalistas. Entonces, la suma de estas circunstancias y empujando mucho por abajo miles de ciudadanos entre los que me encuentro, con muchas movilizaciones, manifestaciones, reivindicábamos muchas cosas, porque había un ansia de libertad imparable. Y, por supuesto, y no quiero, porque sería injusto, aunque no lo ponga en primera instancia, sino como un elemento más, la monarquía. Entonces ya era una monarquía que había aprendido de errores de la historia y quería para España una España democrática. No olvido tampoco, porque sería injusto, ese presidente del gobierno que en esos momentos estaba en España, que era Adolfo Suárez, y a partir de ahí los grandes dirigentes políticos, que era Santiago Carrillo, Manolo Fraga, Felipe González, ¿no? La suma de todas estas cosas, que son muchas cosas, en ese momento, el 6 de diciembre del 78, España tiene una constitución que ha durado por lo menos 40 años, y yo estoy convencido que durará muchos
años más seguro. Fernando, ¿cómo definirías? Quizás sea complicado, ¿no? Una constitución... Pero hablamos de consenso, hablamos de diálogo, de acuerdos. ¿Cómo definirías en pocas palabras la Carta Magna? A ver, nuestra Constitución es una Constitución muy avanzada, porque es verdad que durante el franquismo no hubo Constitución, se cargaron, dejaron sin efecto la de la Segunda República, que es del 31, la Guerra Civil acaba con ella, y en el periodo del franquismo lo que hay son las leyes fundamentales, que es una especie de Constitución, pero no una Constitución como tal, ¿no? Uh-huh. Y entonces la del 78 tiene influencias de todo tipo. Es decir, no es una, digamos, una constitución diferente a la de otros países. Cuando yo digo que Europa, que España no tiene nada que envidiar a Europa desde el punto de vista de derechos, de libertades, de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema tal, es porque esa constitución aprende de las constituciones más avanzadas y modernas de aquellos momentos en Europa. Siempre se dice, yo creo que es verdad, que el famoso título octavo de la Constitución, que es el que regula el modelo de Estado, se parece mucho al de Alemania. Recientemente, cuando se aplicaba el 155 de la Constitución para suspender el gobierno de la Generalitat, siempre se decía, y es verdad, que ese es un artículo específico que se trae a España influenciados en función de la experiencia alemana. Por tanto, el hecho de ser de las últimas constituciones democráticas que hay en Europa en ese momento, sí, aprende todas estas circunstancias y tenemos una discusión, una constitución que es amplia uh-huh. Y que recoge pues, lo que es decir, un texto constitucional, es un texto jurídico-político que hace una división de poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, que establece los mecanismos de organización del Estado, evidentemente consagra derechos y los derechos y las libertades, derechos y deberes y las libertades, que es decir, que a veces se confunde, sí. Tenemos derechos, tenemos obligaciones y tenemos libertades, las libertades tradicionales de un Estado democrático como el nuestro, ¿no? Y es la ley fundamental, es decir, todo el entramado judicial tiene que estar sometido a la Constitución y cuando hay lagunas, porque evidentemente hay lagunas, hay un Tribunal Constitucional que es el que vela porque uh-huh. toda la legislación de nuestro país esté de acuerdo al texto constitucional, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es una Constitución que es verdad que es avanzada, que es de todos y que efectivamente pues consagra lo que son las grandes libertades de un país como es España, liberal, con uh-huh. un sistema de representación y, en fin, con muchos derechos, que es verdad que luego algunos de ellos se desarrollan, es decir, consagra el derecho a la educación y a la sanidad, pero luego se tuvo que hacer leyes específicas de educación, de sanidad, consagra el modelo territorial que es el Estado de las Autonomías. Evidentemente eso lo consagra, pero luego ahí eso hay que desarrollarlo a través de leyes específicas, es decir, que es un periodo que yo ahora lo veo con la nostalgia de 40 años después, pero que es un periodo que fue apasionante para muchos de nosotros y sobre todo que ha hecho de este país, que yo sobre todo en estos momentos donde a veces pesa más el pesimismo, tal, uh-huh. Donde es un país, joder, que es muy avanzado, que es muy moderno, que tiene muchos derechos, o sea, que... Y que Fernando, luego hay ¿tú circunstancias... crees que precisamente en el momento actual en el que estamos, quizá podríamos decir un momento algo movido, convulso, no sí, sé muy bien cómo sí. Definirlo, pero sí que efectivamente se habrá... mucho sobre ellos, sí. Si la Constitución necesita cambios, si no los necesita. ¿Crees quizá también que los valores que fundaron precisamente hace 40 años esta Constitución se han debilitado de alguna manera? Yo creo que no, lo que pasa es que es verdad que las nuevas generaciones tienen otras culturas, tienen otra forma de pensar, tienen otra forma de... Entonces, bueno, quiero decir, eso no es sencillo. Con respecto del contexto que querías decir un poco al principio, y luego lo segundo, si yo considero que tiene que ser uh-huh. reformada esta Constitución del 78, el contexto no fue sencillo, es decir, porque, insisto, veníamos de hacía 3 años de una dictadura, pero que había luego además una acción-reacción que estaba permanentemente, quiero decir, que es que ETA atentaba casi todos los días. Es que no hay que olvidar que en el 81, 3 años después, 78, incluso un poco antes, estuvo a punto de haber en España un golpe de Estado. A ver, quiero decir, no fue sencillo, claro. ¿No? En un sistema poco consolidado, donde construíamos país y hacíamos historia, si me permite, aunque sea
entrecomillado tal, cada día, ¿no? Y los atentados de Atocha, es decir, es que había mucha reacción frente a la inmensa mayoría que queríamos efectivamente que España fuera un país como era Francia, que es nuestro modelo, quizá para otros puede ser Inglaterra, etcétera, pero bueno, el modelo nuestro era el de Francia porque lo teníamos ahí. Yo soy de la generación que pasaba a Francia a viajar y demás, y tenías una sensación de morito, quiero decir que es que para los franceses, para la Europa, digamos, avanzada, España era después de los Pirineos, que era casi donde empezaba África, en el sentido que estábamos muy acomplejados. Yo esa sensación de acomplejamiento, y ahora es todo lo contrario, quiero decir, yo soy un español que va a cualquier lugar tal, muy orgulloso de este país que tenemos, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, que quizás sea interesante, ¿no? Yo creo que aquellos que queremos mucho la Constitución, yo creo que somos muchos, creemos que ha llegado el momento de hacer algún retoque, no una nueva Constitución, cuidado, ¿eh? Modificar, ¿no? Adaptar cosas a los correcto. Es decir, ¿por qué? Pues porque es verdad que han pasado 40 años y han pasado muchas cosas en este país, en fin, unas cosas mejores, otras peores, pero en general el progreso ha sido patente, la modernidad ha sido patente. Podríamos utilizar algunas cifras de paro, no sé qué, la economía, la renta per cápita, siempre lo dice Felipe González, cuando llega en el 82 la renta per cápita en España, medido en dólares no llegaba a 5.000 dólares, ahora medido en euros son 20.000+. La esperanza de vida estaba en 70 años, estamos en 83. No había kilómetros de autopista, ahora tenemos miles, tenemos casi miles kilómetros de AVE, es decir, que España es un país que además se ha modernizado a una velocidad muy rápida, como consecuencia, y hago un pequeño paréntesis que sabes siempre que me gusta, como consecuencia de que es verdad que la habilidad de algunos políticos o de muchos políticos, porque al fin y al cabo una de las claves de entrada en la Unión Europea fue la Constitución del 78, la Unión Europea no acepta con facilidad a países no democráticos. Entonces, la antesala de la entrada a la Unión Europea en el 86 fue la Constitución del 78, ¿no? Y a partir de ahí es verdad que Europa, iba a decir que ha sido muy generosa, ha sido muy justa con el déficit histórico que tenía España, ¿no? Yo creo que es necesaria la reforma de la Constitución del 78 sobre la base de una premisa que además está muy bien especificada en la Constitución de 78, es una Constitución que está muy blindada, es decir, las dos terceras partes de la Cámara tienen que aprobar la modificación, esto exige el pacto sí o sí, está muy blindada, ¿no? Yo espero, deseo que haya los retoques necesarios para que la Constitución de 78 dure por lo menos otros 40 años, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, hay un déficit que yo creo que ahora mismo está puesto en cuestión, que es el modelo territorial. El modelo territorial, ya sabemos que España es un Estado compuesto, donde hay responsabilidades que tiene el Gobierno central y hay otras muchas responsabilidades, sobre todo que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos, la educación, la sanidad, los servicios sociales, que dependen de las autonomías. Yo creo que es un buen modelo territorial que hay que retocar 40 años después, porque ya sabemos que el famoso título octavo de la Constitución fue de los más problemáticos y los vectores izquierda y derecha se enfrentaron mucho, aunque llegaron a redactar este título octavo, que es el que ha hecho que el modelo territorial sea el que sea. Hay algunos, yo creo, derechos que hay que blindar un poco más. Está muy blindada la educación, la sanidad está menos blindado, y es verdad que hay que introducir las corrientes modernas que se han impuesto en España y en el mundo. Es decir, el tema cuando se hable, en mi opinión, con algún desprecio en algunos sectores del feminismo, yo creo que es necesario corregir algunos asuntos, porque yo creo sinceramente en esto, ¿no? Algunos derechos tienen que estar un poco más blindados, el modelo territorial tiene que ser perfeccionado, la preeminencia del varón para el tema de la sucesión de la corona tiene que ser corregido, y yo creo que hay una serie de cosas que son necesarias retocar, la incorporación a Europa, que entonces no estábamos, etcétera, ¿no? Hay algunas cosas de naturaleza, digamos, más técnica y otras de enjundia política, ¿no? Yo desearía fervientemente que se hagan las reformas que sean necesarias para que esta Constitución dure otros 40 años y evidentemente que haya no solamente la exigencia del pacto, sino que se vea como necesidad, ¿no? El 78 y la transición española, a mí es verdad que entre el consenso y el pacto me gusta más el pacto, el consenso como que da la sensación, a mí me gusta la idea del pacto, el diálogo y el pacto, ¿no? Y la democracia es esto, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento de la historia del país y de la humanidad donde yo tengo a veces la sensación de que corren peligro
algunas cosas que están consagradas en la Constitución de 78 y en términos no solamente nacionales, sino europeos y mundiales, y he de decir que esto me preocupa, iba a decir que me angustia, pero bueno, me preocupa, ¿no? Porque por encima de mi ideología, que es netamente de izquierdas, el principio de la democracia para mí es rector de todo, ¿no? Y yo a veces siento que esto, espero que salgamos de este bache, que tiene que ver con una crisis que hemos comentado en mucha ocasión, durísima, y que no hemos superado en términos de perdedores y vencedores. Yo creo que sería necesario, y con ello termino en esto, si quieres comentamos alguna cosa, que aquello que fueron los pactos de la Moncloa, que como consecuencia de eso hicimos la Constitución del 78, haya un nuevo pacto social y que ahí haya las energías suficientes para que junto con eso hagamos la reforma, las reformas que yo creo que son necesarias para que efectivamente luego tengamos otros problemas, pero que ese marco institucional pactado, acordado de todos, rija la vida española con independencia de las votaciones, que se hablaba, en fin, esto es otra cosa, pero este pacto de convivencia necesita ser reforzado, y no solamente, aunque también, porque hay muchas generaciones que ya han nacido con la Constitución, ¿no? Entonces, a veces sentimos la crítica, aquellos que participamos, de que ellos no votaron, ¿no? Yo creo que una Constitución no hay que someterla a referéndum todos los días, pero ¿por qué no? Incluido la unidad de España, la jefatura del Estado, es decir, pueda ser refrendado por lo que hoy es la mayoría de los españoles, y yo creo que sería para las generaciones venideras una aportación maravillosa y en mi opinión muy, muy, muy importante. Fernando Pérez, lo tenemos que dejar aquí por hoy, y además es el primer colaborador al que le vamos a desear feliz Navidad, porque es que ya no nos volvemos a ver, Fernando, pues hasta el 14 de enero que retomamos perfecto. Cantabria por la Mañana, allá ya por 2019 más o menos. Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado semana tras semana desde septiembre. Ya sabes que disfrutes las Navidades, que sabemos que te gustan mucho, y con el nuevo año hay cosas que no cambian, y Cantabria por la Mañana te estará esperando. Aquí me tendrás, y yo aprovecho para felicitarte a ti en lo personal y al resto de la casa, en una casa en la que me encuentro especialmente a gusto, y a los televidentes que nos estén viendo, pues les deseo que el próximo año sea mejor que este, y que es verdad que aunque tenemos problemas, yo estoy convencido que en el 19 vamos a ser capaces entre todos de superarlo, y eso es lo que les deseo a cada uno de todos. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta en Cantabria por la Mañana.